Huyendo de Maripepa, un buen día me enrolé por poner tierra por medio y apuestos a poner en un grupo de alpinistas que iba para el Everest. El Everest. Paso la vida trepando, escalo la mar de bien, le dije al jefe del grupo. ¿Y tu novia te es infiel? Respondió con cierta sorna, pero me aceptó. ¡Anda, ven! Gracias, le dije, buen hombre, buen psicólogo es usted. Gracias, le dije, buen hombre, buen psicólogo es usted. Cuando todo da lo mismo, ¿por qué no hacer alpinismo? Azúcar. Y allá nos fuimos volando, aunque yo prefiero el tren, pero ellos no. Y de eso no les pude convencer. El Himalaya es enorme, qué gran cordillera es. El Everest. Y esta su más alta cumbre, lo digo por si queréis presumir de geografía, el Chomolukma o Everest, donde el Nepal se acentúa y donde el Tíbet también. O sea que está a caballo entre el Nepal y el Tíbet. O sea que está a caballo y entre el Nepal y el Tíbet. Cuando todo da lo mismo, ¿por qué no hacer alpinismo? Sacalina. Con tiempo favorable comenzamos a ascender. Ellos con sus banderitas y yo ya con dolor de pies. Saltaré los pormenores, pasaremos un primer escalón hasta alcanzar otro nivel, otra cota. Camino del campo base, unas huellazas se ven. Ay. Por ahí ha pasado el Yeti, dijo el bueno de Luisen, que era un sherpa veterano y que debía entender. Que era un sherpa veterano y que debía entender. Cuando todo da lo mismo, ¿por qué no hacer alpinismo? Abajo la isoglucosa, viva el azúcar de caña y la remolacha. Aunque el frío era himalayo, de los que arruinan la tez, estaba la nieve en calma y me apeteció ir a ver cómo era aquello del Yeti, porque tenía su aquel. Yo, si nos importa mucho, coronad el Everest sin mi ayuda, pues os dejo y ya nos vemos después. Nos dimos fuertes abrazos, se fueron y ahí me tenéis. Solito por estas nieves con un sándwich y un quinqué. Solito por estas nieves con un sándwich y un quinqué. Cuando todo da lo mismo, ¿por qué no hacer alpinismo? Con un quinqué. Ay, con qué. Y con ganas de aventura. Cuando todo da lo mismo, ¿por qué no hacer alpinismo? Con un sándwich y un quinqué, tras la extraña criatura, iba pensando en mi ex, si me viera a estas alturas. Continuará. Gracias.